senda antigua, dice la Biblia, donde el deporte nuestro es Jesucristo, donde la televisión nuestra es Jesucristo, donde las novelas y las cómicas de nosotros es Jesucristo, donde la música nuestra es la música de Cristo, donde, aleluya, el fanatismo nuestro es en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Fanatízate! Aquel que salva y vuelve pronto a la tierra. La senda antigua no es la senda del modernismo. Muchas iglesias llamadas avivamiento se modernizan. Se les olvidó lo que es la oración y el ayuno. Se les olvidó lo que es la vigilia. Ahora es cuestión de programitas y de bosquejitos. Ahora es cuestión de entretenimientos superficiales. No es eso. Es oración, es ayuno, es vigilia, es consagración, es palabra de Dios, sin quitarle ni añadirle, sin adornarla, como está escrita, para que limpie y santifique y el pueblo se llene del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jehová. Bendecido sea Dios. Ay de los predicadores que en este tiempo suavicen la palabra de Dios. Ay de los predicadores que se les olvide que en esta época, como Juan el Bautista, somos precursores de la segunda venida de Jesucristo. Juan anunció la primera venida y predicó la palabra como estaba. Y no la suavizó, ni la ablandó, ni la modernizó. Y buscó sabiduría humana, ni letra, ni razonamiento del cerebro de él. Predicó como el Espíritu Santo le dio. Y nosotros, como Juan el Bautista, estamos anunciando ahora el segundo retorno de Jesucristo. Hagamos como Juan, predicamos verdad de Dios, no miremos cara de hombre, predicamos como está escrito, aunque se enoje todo el mundo, aleluya, para que no se enoje el Dios que nos llamó. Bendito sea Jehová. Esta es la época. Hay un pueblo muerto en las congregaciones cristianas que necesita oír palabras que la despierte. Necesito oír palabras que como espada le entre hasta el tuétano de los huesos y los sacuda, aleluya, y los levante, porque están espiritualmente doblados por el modernismo y la vanidad de esta tierra y pie. Es la senda antigua, no es la senda de las falditas cortas, mujer que me escucha. ¿Viste cómo vistió María, la madre de Jesús? ¿Ves cómo hizo la Magdalena? Que cuando aquella mañana de resurrección llegó, apenas amanecía, corría desesperada hacia el sepulcro buscando el cuerpo de su maestro. Mujer, haz como María la Magdalena, busca a Jesús, aleluya, vive para Jesús, enamórate de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y vivirá por la eternidad. Gloria al nombre del Señor. Tiempo final, decisivo, tiempo de angustia para los pueblos. Tiempo de tragedia, de catástrofe, de muerte, de maldición. Ahora sí. Ya. ¿Cómo están? Buenas tardes. Dirían los predicadores de los años antiguos, ¿quién vive? Ayer pregunté eso. ¿Quién vive? Tigre, me dijeron. Primera de Córdoba, 3:16. Quiero, por favor, no voy a hacer broma. Por favor. Queridos hermanos rayados, no voy a hacer bromas. No voy a hacer bromas. Yo quiero felicitar a los dos equipos que ayer... jugaron en la cancha, y a todos los hinchas que estuvieron llorando y celebrando. Esto es solo un partido, es solo fútbol, es solo deporte. Yo sé que a veces creemos que esto se juega la vida, no, es deporte. Yo sé que eso alimenta las emociones y puede provocar grandes tristezas o grandes alegrías. Así que felicidades, felicitaciones a los dos equipos. Ayer no se pudo con los rayados, pero vendrán otras oportunidades. Lo importante es que la copa se quede acá. ¿Sí? Muy bien. Querido hermano Igor, ¿cómo le va? Bienvenido, bendiciones. Igor y Caro, ¿cómo están? Bien, vamos al mensaje. No nos quedemos con las cosas del mundo. Vamos al mensaje.
Cantamos canciones maravillosas de los años 90, ¿no, querido? ¿Sí? Edgar, cantamos canciones maravillosas. Yo sé que muchos de ustedes celebraron, porque la mayoría de los que están acá, que vienen de otros entornos de iglesia pasado, celebramos estas canciones de los años 90. Pero si uno va a los cristianos de los años 90, los años 90 pensaban que estas canciones irrumpían la sacralidad de lo que es el servicio cultico a Dios. Si uno le preguntara a los hermanos de los años 90 qué eran las sendas antiguas, para ellos las sendas antiguas eran los himnos. Los himnos, como en una fecha muy parecida a esta, el 25 de mayo del año 1997, yo fui bautizado, entré a las aguas del bautismo en aquella pequeñita iglesia bautista de barrio, y recuerdo que mientras yo iba descendiendo a las aguas del bautismo, cantaron ese himno, "Ya pertenezco a Cristo". Para mí eso evoca también las sendas antiguas. Yo crecí con himnos. Esa canción, "Ya pertenezco a Cristo". ¿Se acuerdan los bautistas aquí presentes, metodistas que están aquí presentes? "Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad". Bien, muchas gracias. No dio para los aplausos, está bien. Bueno, entonces, si uno va a los hermanos de los años 50 que cantaron esas canciones, esos himnos, para ellos, ¿qué era la senda antigua? La senda antigua quizás era otros tiempos pasados. No sé quién vio la película Medianoche en París, esta película de Woody Allen, del año 2011, por ahí apareció esta película, muy bonita. Y que evoca un poco esto. Este hombre está desencantado con su presente, va a París porque está entrampado en una novela que no puede sacar y está en una relación que ni siquiera él es consciente de que no es una relación que le aporta a su vida, no es una relación en donde él está consciente que disfruta esa relación, está como dejándose llevar en piloto automático. Y pasa algo mágico en esa película, no le voy a spoilear esa película, pero pasa algo mágico. Y es que él en un momento se encuentra con amigos muy particulares, extraños pero familiares, y él se da cuenta que eran personas bohemios de ese París de los años 20. Entonces él de pronto se ve de forma mágica en una máquina del tiempo donde está en el París de los años 20. Y él se volvió loco, está completamente entusiasmado, está estupefacto porque dice, oye, no puede ser lo que me está pasando. Y le pasa su novela a una de las críticas literarias de los años 20 que está ahí presente. Y él está entusiasmadísimo y cada noche él vuelve al mismo lugar para volver a esos años. Y él como que se quiere quedar en los años 20 y conoce a una chica, una aspirante de lo que es diseño de modas, y que ella por su lado piensa de que los años 20 en París no es los años dorados, sino los años de los principios del 1900. Y mágicamente ellos dos de pronto se ven en un París más antiguo aún, en el París del 1900. Y ahí se encuentran con otros artistas, los artistas de la Ciudad de la Luz, del principio del siglo XX, en París. Y se da cuenta que esos artistas ven que esa Ciudad de la Luz, de principio del 1900, es una porquería, que en realidad el verdadero lugar histórico para el paraíso para los artistas es el Renacimiento, en la Italia del siglo XV, siglo XVI. Entonces, si se dan cuenta, la dinámica y la gran enseñanza es que en el fondo las personas que anhelan ese pasado ideal, si uno va a ese pasado ideal, esas personas que están ahí en realidad no están satisfechas ahí, anhelan otro pasado ideal. Y si vamos más atrás, siempre hay una edad de oro inalcanzable que está allá en los confines del pasado. Entonces, y si uno hiciese, si hubiese sido Woody Allen y hubiese ido mágicamente a esa Italia del siglo XVI, se hubiese encontrado con esos grandes artistas, ¿no? Por ejemplo, esos pintores, Leonardo, Miguel Ángel, Donatello, Rafael, el maestro Splinter. Se hubiese encontrado con esos grandes pintores. ¿Qué hubiesen dicho ellos? No, el Renacimiento no es la Edad de Oro. La Edad de Oro es la de los artistas de la Grecia clásica. Y así. Por ejemplo, en los años 90, que nosotros cantábamos estas canciones, ¿no? Estas canciones que nos quedaron grabados en nuestra retina, los que crecimos en ese momento en la iglesia, si uno va, los hermanos adultos de esa época estaban que se rasgaban las vestiduras con Marcos Witt, ¿o no? Jesús se rasgaban las vestiduras, ¿por qué? Porque estos cantantes usaban batería. ¿Se acuerdan que las grandes discusiones que habían en esa iglesia en los años 90? Porque se usaba batería.
¿no? Entonces, para esos hermanos de ese tiempo, para nosotros la senda antigua son los años 90, 80. Para esos hermanos, esa no era la senda antigua, eran los años, no sé, años 30, 40 o años cuando vivió Lutero. Y posiblemente si uno iba donde Lutero, Lutero iba a decir, no, realmente la senda antigua está con la edad apostólica. Y si uno iba con la edad apostólica, no, la senda antigua está con Jesús de Nazaret. Y a lo mejor si uno iba con los contemporáneos de Jesús de Nazaret, por ejemplo, Juan el Bautista, diría, ¿cuál es la edad de oro en Israel? No, la edad de oro en Israel para Juan el Bautista posiblemente era cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Nunca terminamos. El predicador que ustedes acaban de escuchar es un hermano que ya está en la presencia del Señor y que curiosamente esta predicación está recopilada, está grabada de un mensaje que dio a finales de los años 70. Y dentro de este mensaje, en la integralidad de este mensaje, él invitaba a la senda antigua. Y este era el mensaje de los predicadores que representaban el movimiento de la santidad de los años 70, de los años 80. Y para esta predicación, porque no solamente era él, sino varios, la predicación de ese tiempo era una invitación a no dejarse convencer, a no dejarse convencer por las modas, por las modas. De hecho, este predicador, este hermano, él dijo que la televisión es el cajón del diablo. ¡Cajón del diablo la televisión! Así dijo. Y como era un insigne predicador ejemplar, era la voz de Dios para muchas iglesias en ese tiempo, prohibieron que la gente viera televisión, porque era el cajón del diablo. Y yo recuerdo, porque tengo tías que van a iglesias que responden a este contexto. Tengo tías en una ciudad que se llama Calera, que es en la quinta región en Chile, que responden a este contexto, y ellas me contaban que ellas lanzaron televisores al río. Lanzaron televisores al río. Y este pegó, no, cajón del diablo la televisión, años 70. Y en los años 90, este mismo hermano estaba dando gracias porque sus predicaciones estaban apareciendo por un canal de televisión. ¿Sí? Entonces, pero uno entiende este movimiento, uno entiende estos movimientos que han habido en el transcurso de la historia de la iglesia, de negarse a la modernización, al entrar en las modas, y que la senda antigua tenía que ver con orar, con ayunar, con la santidad perfecta. La santidad perfecta, es decir, la capacidad de que el hombre a través del Espíritu Santo no peque. No hay pecado. Enseñar la Biblia sin interpretarla, porque esto también era muy fuerte, era no adornar la Biblia. No adornar la Biblia, no ponerle, porque decían, según la sentencia de Apocalipsis, ¿no? Del libro Apocalipsis, si uno agrega algo a este libro, el Señor agregará las plagas de este libro. Y si uno le quita algo a este libro, el Señor quitará a esa persona su nombre del libro de la vida. Y esta era la sentencia. Y se apelaba mucho, por ejemplo, a Juan el Bautista, que ustedes escucharon en la predicación, que fue un hombre que predicó sin agregarle nada a la palabra. Pero siendo honesto, si uno va a la imagen de Juan el Bautista, siendo honesto históricamente, Juan el Bautista fue un predicador de una ala más abierta del judaísmo de su época. Solo un ejemplo, en el judaísmo de su época, el perdón de pecados era solo exclusivamente a través de una acción litúrgica en el templo de Israel, que era llevar un animal y que los responsables y los representantes de Dios, que eran los sacerdotes, tenían que con el hisopo derramar un poco de sangre, ya sea en la frente de la persona o en el altar, en los cuernos del altar. Entonces era la única manera para perdón del pecado. Y eso decía Levíticos, todo el libro de Levíticos está concentrado en eso. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Juan el Bautista invitaba en el Jordán a que pasara la gente por esa agua del río, y en un acto interno de querer purificarse y volver a Dios, Dios perdonaba pecados. Dígame si eso no era una mirada diferente a la mirada del status quo de la religión de la época de Juan el Bautista. Claro, él era un predicador más abierto. Ahora, yo entiendo esto, y esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy. No nos vamos a quedar en esto, ¿no? De mirar hacia atrás, sino mirar hacia el futuro. Pero estas eran las características, la predicación sin interpretarla. Una vez yo me encontré con una persona, un cristiano, que decía, en mi iglesia no interpretamos la Biblia. No la interpretamos. Y curiosamente, sin saber, bueno, yo tampoco me voy a meter en esas peleas, pero cuando alguien dice, acá no interpretamos la Biblia, no interpretar la Biblia es una interpretación. O sea, si tú dices, yo no interpreto la Biblia, eso ya es un modelo interpretativo, que es modelo interpretativo literal.
literalista. Y que nadie puede ser 100% literalista. Nadie puede ser 100% literalista. Porque imagínense, Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué dice el Señor? Córtala. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Si tu lengua te es ocasión de pecar, córtala. Porque es mejor quedar cercenado de una parte del cuerpo que irse todo el cuerpo entero al infierno, al Gehenna. Ya, pues, llevemos eso literal. Llevemos eso literal. Imagínense aquí en el hall de la iglesia, en el hall de Epicentro. ¿Cuántos miembros cercenados? ¿No? Ojos. ¿Cuántos tuertos habrían acá? ¿Sí? ¿Cuántos mancos? ¿Cuántos sin lengua habría? Una montaña de lengua acá. Y otra zona del cuerpo que no quiero mencionar. No podemos ser literalistas 100%, no podemos. Entonces, esas características de, no, aquí no interpretamos la Biblia, eso ya es un modelo interpretativo. Entonces, otra cosa, que yo como llegué joven a la iglesia, a los 18 años, hace como unos 10 años atrás, a los 18 años llegué, también me decían, no consumir nada que no sea cristiano. No consumir nada que no sea cristiano. Y todos saben la historia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros sacrificamos nuestros CDs de Nirvana, de Michael Jackson, de Pearl Jam? ¿Cuántos sacrificamos esos CDs y los lanzamos a la hoguera en un acto de purificarnos delante de Dios? Y Dios de arriba decía, no es pecado, hijo. Piensa, bueno, a lo mejor a alguno de ustedes le hizo mal esa música, pero eso nos decía, no contaminarse con nada. Y nos cuestionaban cuando veíamos Pokémon, cuando veíamos Dragon Ball. Nos cuestionaban. Entonces, eso era muy importante, no consumir nada más que música y mensajes cristianos. No ver televisión, no ir al cine, no jugar fútbol. Entonces, es una manera válida que ayudó quizás a muchos de nosotros en una primera etapa. Es una manera válida que ayudó a muchos de nosotros en una primera etapa. Y a eso se le llamaba la senda antigua. La senda antigua. Purificación, santidad, alejarse del mundo y estar preparado porque Cristo viene. ¿Amén? Voy a tomar un poco de agua. Tan asustado, me parece, lo descoloqué mucho con esto, ¿no? Tan asustado. Bueno, y la pregunta es, ¿aparece eso de la senda antigua en la Biblia? Sí, aparece. ¿Aparece eso? Sí, aparece. Aparece la senda, y de hecho de eso quiero hablarle. ¿Aparece eso, el término senda antigua en la Biblia? Sí, señores, aparece la senda antigua en la Biblia. Quiero compartirles solamente y someramente tres versículos en el Antiguo Testamento en donde aparece el término las sendas antiguas. Pero para sorpresa de muchos de nosotros, no tiene nada que ver con lo que nos dijeron que eran las sendas antiguas. Hay un texto en Job y dos en Jeremías en donde aparece el término. El primero, Job 22:15. Un amigo de Job, uno de los amigos, lo invita a él a volver a replantearse la vida, la fe, y le dice, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Job 22:15. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Y el término en hebreo, oraj olam. Oraj como un camino trillado, un camino que ya ha sido pisado y que ya está duro. Y Olam tiene que ver con tiempos inmemoriales, un tiempo que no necesariamente es sin fin, que es muy antiguo, que es incontable. Entonces, básicamente, este primer texto tiene una implicación negativa. ¿Cuál es la senda antigua? La senda antigua de estos hombres perversos es justamente apunta a aquellos hombres de la antigüedad. Imagínense, si Job ya era antiguo, más antiguo aún, que fueron personas perversas, que no tuvieron en cuenta a Dios y que incluso hay una connotación. Si uno lee todo el pasaje, se da cuenta que el amigo de Job apela a hombres que fueron prosperados por Dios, que les fue muy bien en la vida y ellos no se preocuparon de los más desvalidos. Es más, no solo no se preocuparon, sino que los perjudicaron. Y dice, y Dios sacó su nombre de la faz de la tierra y desaparecieron y nadie se acuerda de ellos. Y le dice, ¿tú quieres seguir esa senda antigua? La senda antigua de esos hombres perversos que no tuvieron en cuenta a Dios y no se arrepintieron. Entonces, ese es el primer pasaje. Senda antigua es una implicación negativa. Senda antigua es la senda antigua, el registro histórico de aquellos hombres que hicieron mal y que Dios los borró de la historia de Israel. El segundo texto está en Jeremías 6:16 y dice, así ha dicho Jehová,
Paraos en los caminos. Imagínense, estos paraos en los caminos, acento Reina Valera 60. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. Aquí, en este contexto, el profeta viene anunciando la destrucción de Jerusalén. Él dice, va a venir destrucción de Jerusalén, vendrá un pueblo del norte, ¿no?, y los va a destruir. Y en este contexto la ciudad entera se ha corrompido. Todos, según el profeta, todos se han apartado de Dios, desde el sacerdote hasta el niño. Todos se apartaron de Dios y Dios viene con juicio. Por eso que la invitación es, miren hacia el pasado. Dice, miren hacia el pasado, párense en los caminos. En los caminos tiene que ver en esa metáfora de la vida, en el momento que están viviendo ahora, en estos caminos que están viviendo ahora. Miren hacia atrás y vean el buen camino y el buen ejemplo que dieron esos hombres en el pasado, a diferencia de lo que están haciendo ustedes. Entonces la pregunta de este texto, aquí la senda antigua tiene una idea positiva. Es mirar hacia atrás en la historia del pueblo, y la invitación es aprender de las buenas decisiones que tomaron algunos antepasados o nuestros antepasados. Las buenas decisiones que tomaron, aprender de esas buenas decisiones que tomaron esa gente insigne del pasado. Pero ¿qué dice el texto? Que el pueblo dijo, no andaremos por ellas. O sea, los buenos ejemplos que nos dieron nuestros antepasados, no andaremos en esos buenos ejemplos. Entonces, al final todos sabemos que lamentablemente Jerusalén fue sitiada y destruida. Y el último texto, porque solo son tres, aparece también en plural, las sendas antiguas, es también en el profeta Jeremías, capítulo 18, versículo 15. Y dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando, es decir, quemando incienso a lo que es vanidad, a los ídolos paganos, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Aquí es otra imagen parecida. El pueblo se ha apartado, se fue en pos de los ídolos, y dice, y en vez de ir por las sendas antiguas, las sendas que ya han pisado los hombres buenos, se fueron por camino no recorrido, se hicieron sus sendas, ese tipo de sendas que están recién hechas, que son a veces que se borran con el tiempo, se fueron por esos caminos hirsutos. Quemaron incienso, se fueron en pos de los ídolos y no caminaron por la senda que los hombres buenos de antepasado, del pasado caminaron. Entonces, en el mismo contexto, aquí dice, no siguieron el ejemplo de las buenas personas del pasado y se fueron en pos de los ídolos. Concluyo con esto. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Realmente, si uno va a las Escrituras, en estos tres pasajes tienen connotaciones negativas y positivas. Termino con Jeremías diciendo que, sí, las sendas antiguas en este texto es estar atentos a los buenos y malos ejemplos que dieron sus antepasados los israelitas, los buenos y malos ejemplos, y no seguir los malos ejemplos y seguir los buenos ejemplos. Eso es estar atento a esas sendas antiguas. Entonces, es como una invitación a no apartarse de Dios y mirar todo lo bueno que hicieron en el pasado aquellos que nos precedieron. Entonces, esto, cuando uno lee estos textos, no tiene nada que ver con dejar instrumentos eléctricos en la iglesia, porque antes se usaba solo armonio, o no, solamente coro polifónicos, dejar de ver televisión, o dejar de ir al cine para ser más santo, o que las mujeres dejen esas faldas cortitas y se vistan como las mujeres de antaño, ¿no? Como esto era muy común en las predicaciones, que se vistan como las mujeres de antaño y se sujeten a su esposo. Y todos los hombres dicen amén, ¿no? Entonces, si yo hiciese hoy una aplicación, si lo dejamos hoy, este término de la senda antigua, de mirar lo mejor y quedarnos con el mejor ejemplo de aquellos antepasados que nos precedieron, ¿qué podría hacer hoy? ¿Qué podría hacer hoy? Si ya les presenté estos textos que tienen que ver no con, con una manera de practicar un culto, una liturgia, sino con el ejemplo de la vida, el ejemplo, la moral, la ética, no la dogmática, no la liturgia, la vida. ¿Qué podría hacer hoy? Yo me quedo con esto, y si ustedes me permiten, en el hebreo, para el hebreo, para el pueblo hebreo, la imagen del camino o la senda, el camino es muy potente,
Porque para ellos, la imagen del camino, cuando uno ve en la Biblia el camino en el Antiguo Testamento, para el hebreo camino, es para los griegos lo que era el ethos o la ética. Era el resumen de la vida. Por eso que Dios decía en el profeta Isaías, mis caminos no son vuestros caminos. ¿Sí? Mis caminos no son vuestros caminos. Mis decisiones, mi manera de ver la vida no es lo que ustedes están escogiendo en el resumen de su existencia. ¿No? ¿Quién dijo que era el camino en el Nuevo Testamento? ¿Quién dijo que era el camino? Jesús, ¿no? Y él juega como hebreo, él juega con ese término para que lo entiendan sus contemporáneos. Él dijo en un momento, y aquí está en Juan capítulo 14, versículo, en uno de los versículos de Juan capítulo 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solo el camino, soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando uno ve esa declaración de Jesús, para entender esa declaración de Jesús, Jesús la explica. ¿Qué quiere decir eso? La explica un poquito más adelante en el versículo 10 y 11 y la explica. Y él dice esto, las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créame cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créame por las obras mismas. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después se explica esto. Y dice, las palabras, mis palabras, es mi Padre, que está en mí. Que Él dice, las palabras, él es la fuente de mis palabras. Y mis obras es el Padre que está en mí. Son las obras del Padre. A ver. ¿Cómo podríamos decir hoy en Latinoamérica, en nuestro contexto, cuando alguien ya no está con nosotros y queremos recordar su vida, el resumen de su vida? ¿No? No hay un término, no hay un término así como, ¿qué podríamos decir? Su legado, ¿sí? ¿Qué más podemos? Su ejemplo, su legado. Es como eso da cuenta del resumen de su vida, ¿no? Su ejemplo, su legado, ¿qué más podría ser? Su trascendencia. Bueno, el hebreo tenía un término. Tenía un término para resumir la existencia de alguien. ¿Sabe cuál era el término? Las palabras y obras. Las palabras y obras. Cuando Esteban, el mártir, el primer mártir de la iglesia, el autor del libro de Hechos, Lucas, quiere hablar de Esteban, ¿qué dice? Él era un varón poderoso en palabras y obras. Y cuando Esteban habla de Moisés, y habla de Moisés, de quién era Moisés, también dice eso. Moisés era un varón poderoso en palabras y obras, antes de encontrarse con Dios en el monte. Entonces, palabras y obras, para el hebreo es el resumen de la vida. ¿Quién es uno? La esencia de uno, las palabras y obras. Entonces, cuando Jesús dice que en sus palabras está el Padre y en sus obras está el Padre, quiere decir que toda la vida de Jesús, la vida de Jesús, en la vida de Jesús está Dios. Jesús en su vida nos muestra quién es Dios. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, otra manera de entenderlo es esto, que en las palabras y obras de Jesús se muestra, fíjense, el camino para conocer a Dios. En la vida de Jesús, en sus palabras y obras se muestra el camino para conocer a Dios. ¿Sí? El camino, yo soy el camino para conocer a Dios, la verdad para saber quién es Dios y el ejemplo de lo que debe ser una vida con Dios. Cuando uno lee estos textos, muchas veces yo lo vi que lo interpretamos de la manera de, como en modo de, en código de salvación, ¿no? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida para salvarse. ¿Sí? Jesús es el único camino para la salvación. Es la única verdad para ser salvos y es la vida eterna que Dios nos ofrece para ser salvos. Y no está mal, pero en el contexto del pasaje Jesús no está hablando de la salvación, Jesús está hablando de la revelación, de mostrarnos quién es el Padre, porque la pregunta en ese pasaje, la pregunta que le hace Felipe es, muéstranos al Padre y vamos a creer, muéstranos quién es Dios, cómo es Dios. Y Jesús le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y no conocen que el Padre está en mí, que si ustedes quieren ver a Dios, yo soy la respuesta a esa pregunta,
¿Quieren conocer cómo es el Padre? Bueno, lo van a conocer con todo lo que yo he enseñado, con todas mis palabras, son las palabras del Padre. Y todo lo que yo he hecho es lo que el Padre desea hacer. Entonces, si quieren conocerme a mí, eso es una revelación. Si quieren conocer a Dios, yo soy el camino para conocer cómo es Dios. Yo soy la verdad para saber realmente quién es Dios, y yo soy la vida, es decir, la vida que Dios quiere para nosotros. Yo soy el ejemplo de la vida que Dios quiere para nosotros, el camino, la verdad y la vida. Y esto lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir. Por eso es que cuando vemos la vida de Jesús, sabemos qué es lo que le interesa y lo que no le interesa a Dios. ¿Qué es lo que le interesaba a Jesús? ¿Qué cosas le interesaban a Jesús? ¿A Jesús le interesaba el poder político? No, no es que Jesús no se interesa por la política, pero no le interesaba el poder, ejercer poder. A Jesús no le interesó llegar a Roma, ¿no? ¿A Jesús le interesó construir templos? Miren, es peligroso lo que estoy diciendo. Es peligroso porque algún pastor no lo diría, porque se puede dar una mala interpretación. Pero a Jesús no le interesó construir templos. A Jesús no le interesó crear un grupo de sacerdotes para alejarse de la gente. A Jesús no le interesó los estatus de poder dentro de su comunidad. No le interesó eso. Muchas de las cosas que a nosotros nos interesan como cristianos hoy no le interesaban a Jesús. Y si Jesús dice que en sus palabras y en sus obras muestra al Padre, eso quiere decir que las cosas que no le interesaban a Jesús es porque a Dios no le interesa. Mucho de lo que peleamos hoy como iglesia son cosas que a Jesús no le interesa y por lo tanto a Dios no le interesa. Y muchas de las cosas que Jesús sí hacía y le interesaba son las cosas que a Dios sí le interesa. ¿Con quién se juntaba Jesús? ¿Con quién abría la mesa Jesús? ¿Con quién compartía? ¿A quién dejaba entrar e incluir en su grupo? ¿A quién? A los más marginados de su contexto. Eran los que Jesús buscaba. Y de hecho, es tan escandaloso que Jesús cuenta una parábola de las 100 ovejas. ¿Y cuál es la parábola de las 100 ovejas? Que por esa pérdida, él no le interesa a todas las que se sienten ya que están rescatadas y que no necesitan más ayuda en su vida. Y él las deja en el redil y va en búsqueda de la que se perdió. ¿Y por qué cuenta esa parábola? Porque la gran crítica de Jesús es que a Jesús, por incluir a estas personas que eran marginadas, estaba perdiendo la credibilidad de este gran grupo de religiosos y hombres buenos y devotos. Estaba perdiendo credibilidad de este grupo, de los sacerdotes, de los publicanos, de los escribas, de lo grueso de la religiosidad de su tiempo. Estaba perdiendo credibilidad por preocuparse por estos otros. Es como si lo llevásemos al tiempo de hoy, es como que Jesús, imagínense hoy, si Jesús fuese parte de nuestra comunidad Epicentro, es como que Jesús, por incluir a aquellos que para la moral cristiana son gente que Dios no está con ellos y que ellos no están con Dios, por perseguirlos a ellos, por incluirlos, por buscarlos, esté perdiendo el crédito de todos nosotros y que todos nosotros nos escandalicemos al punto de irnos y dejar este lugar vacío, porque Jesús es un hombre que está diciéndole sí a aquellos que según nosotros Dios le dice no. Y Jesús nos cuenta esa parábola y nos dice que a Él le importa más ellos, que seguir construyendo un espacio cómodo para todos nosotros. Si todos nosotros en este espacio cómodo nos escandalizamos, Él prefiere que nos escandalicemos y que si nos vamos y nos enojamos y nos apartamos de Él, bueno, ahí están, dejó las 99 a que se pierda este otro. Entonces, si Jesús era así, en sus obras y en sus palabras, eso quiere decir que Dios es así. Y eso es lo escandaloso. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo, todo lo que yo digo, todo lo que hago,
es todo lo que al Padre le preocupa, y todo lo que a mí no me preocupa y no me interesa es lo que a Dios no le interesa. Quiero terminar con la última, con lo último de este mensaje, y que tiene que ver con el camino, con esa senda antigua. Para mí, lo que los profetas hablaron de la senda antigua es una cosa, pero para mí hay otra senda antigua, hay otro camino antiguo, y es un camino de sufrimiento. Y Jesús lo contó en una parábola. Es una parábola que la conocemos como la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37. Ustedes ya la conocen, ¿no? Pero la quiero traer de nuevo a colación. Dice aquí: he aquí, un intérprete de la ley, es decir, un teólogo, un doctor en teología, se levantó y le dijo a Jesús para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Que era la gran pregunta de la gente del primer siglo. Hoy son otras preguntas, ¿no? Hoy muy poca gente se pregunta sobre la vida eterna. Hoy nos preocupa más el más acá que el más allá. ¿Sí? Y si vivimos muy bien en el más acá, nos preguntamos, ¿acaso habrá una vida mejor que esta? Interesa el más allá. Entonces, él le dijo, Jesús le dijo, no le respondió, le hizo una contrapregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Es decir, en la Biblia del Antiguo Testamento, la escritura del Antiguo Testamento. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Esto es, si uno lo trae a una comedia, esto es un episodio de Chespirito. ¿Por qué le digo? Porque si uno se da cuenta, hay un maestro de la ley que tiene credenciales del seminario de Tangamandapio, tiene dos doctorados en el seminario de Tangamandapio y en el seminario de allá mismo, y este otro no es un teólogo acreditado. Jesús no es un teólogo acreditado, ¿ya? Entonces este, con credenciales como para probarle y tentarlo y dejarlo en ridículo, le dice: a ver, ¿cuáles son lo principal de la ley para tener la vida eterna, de más de 600 prescripciones de la ley? Y Jesús, que no es el teólogo acreditado, le dice: bueno, ok, dime tú, ¿cuál es el mandamiento primero? Y ahí no puede tener otra opción. Y el teólogo que interpela a este que no tiene credenciales, termina respondiendo y le dice: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el teólogo sin credenciales dice: muy bien, respondiste bien. Respondiste bien, haz esto y vivirás. Uy, ¿qué? Yo me imagino el tipo así, estaba con las venas hinchadas. Como vi ayer a varios, ya mejor no voy a decir, estaba con la vena hinchada, hinchadísimas. Entonces después dice, pero él queriendo justificarse, o sea, no, pudo haber dicho, ya mejor no peleo con este porque este no tiene credenciales, pero se ve que tiene respuesta muy rápida, es muy inteligente este hombre, mejor no, no, quiere seguir la pelea. Como cuántos de nosotros que ya no tenemos argumento con nuestra pareja y queremos seguir la pelea. No voy a hablar de eso mejor. Porque queremos volver a la senda antigua, no queremos dar espacio para que las mujeres tengan más empoderamiento. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y esta es una pregunta muy, muy álgida en el tiempo de Jesús, porque prójimo, en medio de romanos, en medio de tantos pecadores, de samaritanos, de tanta gente inmunda en el país. Es una pregunta muy interesante. Y Jesús dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, que es los ayudantes de los sacerdotes, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano, y aquí Jesús es tan provocador, porque el samaritano, ustedes no se imaginan, un samaritano para un judío era la basura humana, más. Sí, o sea, para un judío, los romanos estaban a un nivel de desprecio. Los romanos estaban a un nivel de desprecio, pero los samaritanos tenían otro nivel.
Dante Alighieri habló del infierno y en varias capas y los estratos más últimos de quién estaban. Para el judío, los samaritanos estaban en el estrato último, así como para que ustedes entiendan. Era lo peor de lo peor. Y Jesús dice, un samaritano que iba de camino, porque está hablando del camino, en el camino donde suceden estas tragedias, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Dice el texto en griego que se le removieron las entrañas de compasión. Que es parecido, en Lucas usa el mismo término cuando en la parábola del hijo pródigo, Dios ve al hijo y se le remueven las entrañas. Es el mismo término. Sugiere Lucas que el samaritano ama con el amor de Dios. Eso sí es provocador. Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, es decir, 2 días de trabajo, y dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús ahí lo mira y le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y ya sin salida, sin opción alguna, este maestro arrogante que se creía que con sus credenciales iba a ridiculizar a este campesino, rabino campesino, le dijo, el que usó misericordia con él. No dijo samaritano, imagínense la arrogancia, pudo haber dicho el samaritano. Pero era tanto el odio que ni siquiera dijo el samaritano, dijo el que hizo misericordia con él. Y ahí el Señor, saliendo así como de lujo, ¿eh?, le hizo un taquito y de lujo, una rabona, y dijo, entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué le figura esta historia? A mí me figura que aquí hay 2 escenarios importantes. Aparte de los personajes, nos hemos centrado en los personajes casi siempre, pero aquí hay 2 escenarios, el camino. Y como yo le dije para el hebreo, la senda, el camino, tiene que ver con la vida. Y en el camino, en la vida, suceden cosas malas. O sea, no todo es positivo. Y Jesús dice que en el camino un hombre fue agredido, fue golpeado, fue ultrajado. Y yo creo que aquí en este momento todos podemos hacer así, de que cuántos de nosotros en la vida hemos sido decepcionados, traicionados, hemos sido ultrajados. Cuántos de nosotros en la vida nos han roto el corazón, nos han roto el alma. Cuántos de nosotros en la vida hemos vivido situaciones trágicas, límites en donde nos hemos sentido varados, ¿no? Sin posibilidad alguna de seguir adelante. Esta es la experiencia humana en sí. Esta es la experiencia humana, quedar herido en el camino y sin fuerzas para seguir. Todos nosotros hemos sentido eso en algún momento. Y los más jóvenes, les digo, es cosa de tiempo, tarde o temprano lo sentirás. Entonces en este camino pasa y sucede la vida. En este camino suceden estas cosas. Entonces ante la pregunta de la vida eterna, estas grandes preguntas de la vida eterna, el amor de Dios, el amor a los demás, el amor al prójimo, frente a la pregunta, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Para un judío tiene que ver la respuesta con quién es el otro. ¿Quién es el prójimo? Es quién es el otro. Pero Jesús traslada y no es el otro. La pregunta del prójimo es mi responsabilidad. Es ¿quién soy yo? ¿Soy yo el prójimo del otro? Entonces Jesús no deja la responsabilidad en los demás, en los que me pueden afectar, en los que me pueden contaminar. No, la responsabilidad es mía. ¿Soy yo? ¿Quién soy yo? Y aquí deja ver para mí que el centro de todo no es la cabeza, no es el intelecto. Es importante la doctrina, es importante el conocimiento bíblico, pero el conocimiento bíblico sin amor nos puede llevar a vivir como estos hombres. Y no solo esto, aquí Jesús revela lo más siniestro de la religión. Aquí Jesús saca a la luz en una parábola que es una artillería pesada, lo más siniestro de la religión. ¿Y qué es lo más siniestro de la religión? Que por hacer algo que para mí es servicio a Dios, que para mí es apartarme para Dios, yo viva desinteresado de la necesidad de los demás.
Eso es lo más siniestro que puede suceder a una persona religiosa. Que yo, en pos de decir amo a Dios, vivo en completo desinterés o en contra de otros que la están pasando mal. Y una vez yo lo dije acá también, y me parece muy pertinente, que la pregunta que se hizo el levita y el sacerdote es una pregunta en pos de su purificación y su santidad. ¿Qué pasa si yo le ayudo? ¿Qué me sucedería a mí si yo le ayudo a este hombre? Si está muerto y yo lo ayudo, me contamino. Esa es la gran pregunta para el sacerdote y el levita. ¿Qué me sucedería a mí? En cambio, ¿cuál fue la pregunta que se hizo el samaritano? ¿Qué le sucedería a él si yo no hago nada? ¿Qué le sucedería a él si yo no hago nada? La gran pregunta que nos debemos hacer si creemos que amamos a Dios es frente a tanta persona que está pasándola mal y cuánta gente marginada es. ¿Qué le pasaría a esta familia? ¿Qué le pasaría a esta persona si yo no hago nada, si yo no me acerco? ¿Qué le pasaría? No es tanto qué me pasaría a mi santidad, qué dirían de mí si yo hago algo. Quiero terminar con esto. Gregorio el Grande fue un pastor, un papa del siglo VI, que él hizo una alegoría con esta parábola. Él hizo una alegoría y me parece muy bonita la alegoría que él hizo. Es más o menos así. Él dice que el camino es la vida, es el mundo, aquí donde estamos. Que el hombre malogrado, el malherido somos nosotros, es la humanidad, somos nosotros, tú y yo. Que íbamos por la vida tranquilo, celebrando el 1-0, nos invalidaron el gol. Íbamos tranquilos, contentos. Nosotros éramos los malogrados. Y que los salteadores son los representantes del mal, los demonios. Ahí él dice, es Satanás, sus poderes. El mal que nos golpea y nos dejó varados, nos dejó heridos. Y ahí, medio muertos en la vida, dice que pasa el levita y el sacerdote, que para Gregorio el Grande el levita y el sacerdote representan la religión. La religión. La religión que en esta perversidad de querer servir a Dios se hace el completamente desinteresado de la necesidad de las personas. ¿Por qué no quiere contaminarse? Entonces para Gregorio el Grande, más o menos en esta línea, el levita y el sacerdote es la religión judía, pero son todas las religiones que viven una fe falsa. Que dicen amar a Dios, pero no aman al prójimo. Y como no aman al prójimo, no aman a Dios. Así lo hacen, la corta así, simple. Y que el samaritano, el rechazado, el marginado, es Jesús. Y Jesús es el samaritano. Es la piedra de tropiezo de los judíos religiosos de ese tiempo. Y de muchos religiosos que no soportan a un Jesús que sea así. Y ese samaritano va a donde este hombre y no importando si queda exento del culto a Dios o no, lo ayuda, lo sana, lo cura, lo lleva en la cabalgadura y lo lleva al mesón. Y en el mesón paga por su sanidad, paga por su sanidad. Y ahí dice Gregorio el Grande que él pagó con su vida para que nosotros pudiésemos vivir, ¿sí? Pero aquí viene la analogía muy bonita. El mesón es la iglesia. El mesón es la iglesia. El mesón es la iglesia. Y Jesús, este samaritano, confía tanto en el mesón, en el mesonero, confía tanto en ese lugar que él dice, todo lo que él gaste, cóbralo a mi cuenta. Confía tanto en ellos que él sabe que el único lugar, el mejor lugar para que ese hombre pueda llegar y continuar su proceso de curación es el mesón, ese mesón en el camino. Entonces yo pienso sobre esto, ¿qué responsabilidad que tenemos nosotros? ¿Qué responsabilidad que tienes tú y tengo yo? ¿Qué responsabilidad tiene Epicentro y todos aquellos lugares, todos aquellos puntitos de luz en Monterrey, en México, en Latinoamérica y en el mundo? Que hoy nos reunimos en torno a ese hombre maravilloso llamado Jesús de Nazaret. ¿Qué responsabilidad grande tenemos? Porque Jesús nos confió el dolor de la humanidad a nosotros. Escucha esto, Jesús te confió el dolor de la humanidad a ti y a mí.
nos confió el dolor de la humanidad. Porque en esa senda antigua, en esa senda de dolor, todos los días caen personas, todos los días caen personas tumbadas. Y algunos no se levantan más. Hay algunos que no se levantan más y quedan en el camino. Como cuando uno va al Everest. Hay un punto en el Everest que es un cementerio de nieve, en donde están los cuerpos de aquellos que decidiendo, que inspirados por la cima, quedaron en el camino. Y es tan caro sacar esos cuerpos que quedaron ahí. Y las personas les rinden homenaje, todos los que suben a la cumbre les rinden homenaje a aquellos hombres caídos y mujeres caídos. En este mundo, en este camino, hay hombres y mujeres que cayeron y no se levantaron más. Los que tuvimos la bendición de que cuando nos golpeó la vida, vino ese samaritano, ese hombre marginado, ese hombre que tiene heridas en su mano y en sus pies, nos tomó en sus brazos y nos llevó a un lugar que con todos sus errores nos sentimos recuperados y pudimos mirar la vida y el futuro con otros ojos, podemos decir gracias. Pero ¿qué pasa? Que todos nosotros que somos heridos, hoy nos enlistamos en este mesón. En este mesón para recibir a otros que como nosotros han caído en el camino. Pero ¿qué pasa? Que hoy muchos mesones, inspirados en el samaritano, en ese maravilloso samaritano, hoy muchos mesones, en vez de sanar a los heridos, terminan de rematar a los que caen en tierra. Terminan de rematar a los que cayeron. Entonces la gran pregunta en esta tarde es: Epicentro, ¿quieres ser ese mesón? La gran pregunta, Jesús, es hoy: Epicentro, ¿quieres ser ese mesón? Que el Señor confíe a los caídos en esta ciudad, a las personas que dijeron hasta aquí llego y tiraron la toalla, que el Señor confíe sus corazones, su vida en manos de nosotros. Entonces, si tú dices sí, yo quiero ser ese mesonero, tenemos que tomar una decisión: dejar de pelear y discutir por cosas que hoy en esta perspectiva no tienen validez, dejar de preocuparnos y pelear entre nosotros por cosas que en esta perspectiva no tienen validez, dejar de pensar que porque yo estoy aquí mi vida moral es superior a los demás. Si es así, tú no entendiste nada. No entendiste nada. Este lugar es un mesón para recibir a los que como tú vienen quebrados. Pero a diferencia tuya, muchos de ellos a lo mejor no son conscientes de que están quebrados. Tú sí eres consciente de las miserias. Y con esa misma conciencia debes mirar con misericordia a aquellos que vienen. Entonces, este es el desafío en esta mañana, en esta tarde. En esta senda antigua de dolor, ¿queremos ser ese mesón? ¿Queremos ser ese mesón? ¿Queremos ser ese mesón? Entonces vamos a hacer un compromiso hoy a Jesús y le vamos a decir: Señor, queremos como Epicentro ser ese mesón para recibir a aquellos que han caído en esa senda antigua de dolor y que seguirán cayendo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y con el compromiso que tenemos como iglesia de siempre estar conscientes y atentos a la invitación del Maestro, yo quiero hacer una pequeña invitación y final invitación para aquellos que se sienten que están trastabillando en este camino, que el dolor hoy les aprieta, que les está apretando el dolor y que se han sentido que están trastabillando en este camino. Si necesitas hoy del bálsamo y el aceite y el vino de este maravilloso y bendito samaritano, y si necesitas de que estos que están en el mesón puedan abrazarte y decirte: sigue adelante, sabemos que es dura, que está dura la batalla, que está dura la jornada, pero estamos contigo. Yo te invito a que puedas pasar aquí adelante y vamos a hacer una pequeña oración, y le voy a invitar a todos los que son de Epicentro, todos los que quisieran apoyar orando por aquellos nuestros amigos, hermanos que en esta
en esta mañana se han sentido apretados en el camino, que puedan también pasar para extenderle una mano, un abrazo y orar por ellos. Por favor, pasen sin temor, pasen aquí adelante. Pasen aquí adelante y créanme, yo estoy con ustedes acá, yo estoy con ustedes acá orando, porque yo necesito hoy, yo necesito también oración, yo necesito hoy oración, necesito también de las manos de ustedes que podamos abrazarnos juntos y decir, estamos en esto, necesitamos seguir adelante. Por favor, sin temor, pasen aquí adelante, pasen, ya sea para orar, para necesitar oración, y si hay alguien acá que a lo mejor llegó a este lugar y dijo, yo necesito eso, eso que me estás hablando, yo necesito eso, porque yo siento que ya no puedo más, yo necesito eso, y no porque a lo mejor la vida me esté apretando y estoy mal económicamente, sino estoy muy bien, pero me siento vacío, necesito ese sentido de vida. También puedas levantar tu mano donde estás, ahí donde estás, y haz esta oración conmigo. Señor, aquí estoy en esta tarde, te entrego mi corazón, entrego mi vida a ti, tú sabes que te necesito, te pido perdón por todas las cosas malas que he hecho, conscientes e inconscientes, y te pido que entres en mi vida, y te pido que me permitas seguirte, que me permitas seguirte y me permitas ser curado por ti, ser restaurado por ti a la persona que tú quieres que sea. Te lo pido así entre amigos, porque yo sé que tú me amas. Te entrego mi vida. Amén y amén. Vamos a orar en este momento. Señor, yo te pido por todos aquellos que están aquí, que estamos aquí delante de tu presencia en esta tarde. Levántanos, Señor Jesús. Queremos sentir tu abrazo en esta tarde. Sentir que tú estás pasando por el camino. Y que no estamos desapercibidos ante tus ojos. Que tú vienes a nosotros y con amor estás dispuesto a curarnos, a restaurarnos para seguir adelante. Te pedimos en este momento que nos pueda dar esa paz que estamos buscando, que nos pueda dar esa luz que estamos buscando y nos pueda dar esa fuerza que hoy necesitamos más que nunca. Espíritu de Dios, te pedimos que tú nos abraces en este momento de manera especial y que nos levantes. Y te pedimos que en este lugar llamado Epicentro podamos sentir que es esa posada para aquellos que el camino se nos ha hecho difícil. Ayúdanos, Señor, como Epicentro a entender que esto es lo que somos, ni más ni menos. Somos una posada. Una posada para curar y sanar a aquel que el camino se le hizo difícil. Señor, perdónanos si hemos sido como el levita y el sacerdote que nos ha interesado un cacahuate la vida de los demás. Y solo venimos para pedirte por nosotros y nosotros y nosotros, Señor. Perdónanos y hoy permítenos abrir los ojos para ver el mundo como tú lo ves. Señor, te pido en este momento que tu espíritu pueda posar de manera especial sobre todos aquellos que hemos venido aquí adelante para necesitar de tu presencia y pedir de tu socorro en esta hora. Ayúdanos, Señor, levántanos en tu nombre, Jesús. Permítenos sentir tu abrazo en tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Y amén. Nos damos un tiempo, ¿les parece un segundo? Y nos abrazamos, ¿sí? Ahí donde estás. ¿Sí? ¿Les parece antes de aplaudir? Abracémonos ahí donde estás. Ahí donde estás. Nos abrazamos. Nos expresamos el cariño, el amor. Y muy bien, ahora sí. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y te conceda la paz. Que el Señor les bendiga, nos vemos el próximo domingo. Cuídense.